Amigos nuestros, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para nosotros un placer enorme saludarles en esta linda mañana de el viernes 14, ¿verdad? No, 15 estamos ya hoy, 15 de mayo del año 2020. Bueno, mis amigos, quisimos salir a las calles para que ustedes puedan ver cómo está el ordenamiento de las diferentes calles, avenidas, callejones y yo qué sé, municipios, aldeas y caseríos de nuestra bella Guatemala. Hoy estamos acá sobre la cuarta calle de la zona número 1 de Quetzaltenango y venimos haciendo el trabajo de prensa. Suceso informativo con más de 41 años de estar transmitiendo a nivel local, nacional e internacional. Y aquí nos podemos dar cuenta que hoy está paralizado completamente el país. Así es, paralizado completamente el país de Guatemala. Y entonces se había dicho que no tienen que andar ni con dos ruedas. Bueno, excepto los que reparten. Sí están repartiendo, entonces tienen derecho a repartir porque se ha dicho eso. Sin embargo, vamos a empezar a ir a las diferentes calles, avenidas y todo lo demás para que ustedes vean la mayor parte de gente caminando, no hay vehículos y pues lo que realmente podemos visualizar son los diferentes lugares de Quetzaltenango donde hoy en la mañana fue una gran cantidad de personas quienes se conglomeraron en las diferentes calles y avenidas. Entonces ya por acá nosotros venimos ya viendo también la Policía Nacional de Tránsito, que no cabe duda que nos va a parar ya al ratito. Sigamos porque no hay problema enfrente de ellos, porque estamos haciendo un trabajo de prensa y entonces eso nos alegra bastante, ya que nosotros a través de Suceso Informativo estamos dando a conocer todo lo que está aconteciendo y pasando a través de Suceso Informativo. Vamos trabajando la actividad de Suceso Informativo. Aquí justamente estamos llevándoles a ustedes la información de esta hora. Ya son las 11 de la mañana en nuestros estudios. Vamos a ver si 11 con un minuto ya, aunque tenemos 3 atrasados, son las 11 de la mañana con 4 minutos. Estamos en el mero horario del toque de queda. Podemos ver algunas personas todavía por acá caminando. Ya se dijo que si alguien no hace caso, definitivamente puede tener consecuencias tremendas con multas, encarcelamiento y todo lo demás. Pero yo creo que cada quien va a asumir su responsabilidad. Vamos a pasar, como siempre lo hemos hecho, por la Democracia, que es uno de los lugares muy, muy concurridos. Y no tarda la patrulla en pararnos porque pues les corresponde, ¿verdad? Pero en fin, nosotros vamos trabajando a través de Suceso Informativo, donde vemos los diferentes motoristas quienes están realizando su actividad a esta hora de la mañana en diferentes lados. Vemos a mucha gente todavía. Hoy pienso yo que va a ser una mañana bastante motivante para los policías, porque aún hay mucha gente. Vamos acá en la 17 Avenida, viendo que está completamente vacío ese sector. Mientras acá sobre la calle Rolfo Robles, yo estaba transmitiendo ayer y me decía uno de los que nos estaba siguiendo, dijo, bueno, solo la gente que anda buscando alimentación en la basura, ahí está. Pues les decía que me andaba diciendo que nosotros teníamos que estar diciendo nuestra ubicación para que de esta manera pudiéramos estar dando a conocer todo lo que realmente está pasando. Entonces, hoy es viernes 15 de mayo del año 2020 y estamos justamente aquí en la Democracia para poder presentarles a ustedes completamente desolado por acá. Uno que otro vehículo, por algo han de estar ahí, deben tener algún tipo de permiso, porque no cualquiera se expone a esta hora, que dice que la multa oscila entre 3.000, 5.000 hasta 120.000 quetzales de multa. O sea, es una multa tremenda. Sí, podemos seguir dándole vuelta por acá a la Democracia,
Por acá vemos ahí la Policía Nacional de Tránsito, que no cabe duda que nos van a hacer la respectiva parada. Aquí quedamos parados porque estamos trabajando arduamente. Señor, ¿cómo se encuentra? Mucho gusto. Estamos dentro del medio de prensa trabajando, así que díganos qué novedades hay. Nos vamos a orillar. Muy bien, nos vamos a orillar, dicen ellos. Bueno, ellos creen que tienen una potestad. Vamos a ver qué tanta potestad hay, ¿verdad? A través de Suceso Informativo, nosotros acá estamos con la información que estamos trabajando. Así que vamos a ver qué novedades hay, señora agente. Estamos verificando todos los vehículos particulares, mi estimado. Ah, qué excelente, pero cuénteme, ¿qué novedades hay, mi estimado? Por el momento no. ¿Alguna novedad? ¿Alguna detención? No. Para que de esta manera podamos tener la información adecuada. Por el momento todavía no, mi estimado. Pero ya más tarde, tal vez. ¿Qué tipo de novedad? En el mercado, ¿cómo estuvo hoy en la mañana? Ahí estuvo cerrado. ¿Estuvo cerrado? Estuvo cerrado. Pero vimos que la gente estaba alrededor del mercado. Sí, había comprando y todo, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Muy bien, señora gente, ¿cuál es su consejo a todos quienes nos están mirando en vivo, en directo, a través de Suceso Informativo? Que nos quedemos en casa, que es por nuestro propio bienestar, pues. Claro. Y ahí sí que estaremos salvando no solo a nuestra familia. ¿Las medidas cree usted que están buenas, señora gente? Estas medidas que está tomando ahorita el presidente, buenísimas. Son buenas. Buenísimas. Y en medio del comercio, los sueldos y todo eso, ¿qué comenta usted al respecto? Eso es la cuestión de que también ellos se pongan las pilas, va, como gobernantes, para cumplir con lo que prometieron, va. Claro. Muchas gracias, señora gente, cuídense. Así que vamos a continuar acá entonces, trabajando arduamente, porque ustedes saben que nuestro único objetivo es dar a conocer lo que acontece en nuestro país. Bueno, nos dijeron, vieron nuestra credencial, aún nos pararon, ¿verdad? Entonces, creo que vamos, metámonos aquí si hay alguna manera de pasar, y de esa forma, pues, podemos ver farmacias abiertas. ¿Y quién va a venir a comprar si la gente no puede venir a comprar? Aquí vean, a través de Suceso Informativo, seguimos viendo que aquí podemos pasar en términos 30 segundos, cuando en tiempo normal se pasa casi en una hora aproximadamente. Es gran cantidad de gente. Vean todos los productos acá. Hay delincuentes que por ahí se esconden y que pueden venir a hacer de las suyas. Pero si la Policía Nacional, como también la Policía Municipal de Tránsito, está trabajando arduamente, pues no cabe duda que todo esto va a quedar atrás. Vean, el señor aún caminando como si nada pasa. Hay todavía almacenes, algunos almacenes abiertos, mientras otros ya comiendo de la gente que prácticamente está dentro de el medio de buscando su sustento dentro de la basura. Ahora agarramos nuevamente a la democracia, bajamos por la Cuesta Blanca o vamos por el parque tal vez, aunque en el parque no hay paso, pero vamos ahí cerca. Lo importante es que sí estamos pasando a través de la información. Estamos por el momento por la calle Rodolfo Robles, ya pasamos la democracia, ya hemos redondeado la democracia, y entonces esto es muy importante. Pero también la opinión de los jóvenes cuenta. Vamos a ver qué nos dice Pin, que hoy tenemos por acá la suerte de andar con nosotros. Ustedes lo han escuchado también a través de Así Canta Guatemala. Pues sí, Leopoldo, verdad, es muy importante que la gente acate las medidas en esta etapa que ya avanzamos ya a la siguiente etapa de contención. Entonces ahora sí es importante que todos tengan sus medidas de seguridad, ¿verdad? De que se laven las manos, el distanciamiento social, si no es necesario, no salir de sus hogares, para evitar contagiarse y poder contagiar a sus familiares. Entonces siento yo de que es muy importante que sigamos las instrucciones y las reglas, ¿verdad? Para poder pasar lo más pronto posible y de mejor manera esta crisis. Dentro de la juventud, ¿qué existe de percepción? Que esta epidemia, o epidemia sería en este caso, va a pasar rápido, se va a tardar. ¿Cuál es en sí ya del pensamiento de los jóvenes universitarios? Pues es un futuro incierto, ¿verdad? Cada quien tiene una opinión diferente. Algunos piensan un par de meses, algunos otros piensan que este año completo. Entonces es algo que no se puede todavía tener algo cierto, porque como no hay vacunas y no hay todavía
algo que nos pueda curar. Entonces es realmente difícil tener una fecha exacta o calcular algo. Entonces las opiniones son diversas, ¿verdad? Unas personas piensan menos, otros más, entre lo que es la juventud. Pero al final de cuentas, ¿cuál podría ser el consejo para los jóvenes en pubertad, antes de la pubertad, jóvenes de nivel medio y también universitarios? Pues los que son en pubertad, más que todo, cuidarse en sus casas, ¿verdad? Porque más que todo son responsabilidad de los padres. Ahora los que ya son mayores de edad, pues que tomen sus propias, que tomen sus propias decisiones de buena manera, porque hemos visto que hay muchos también se reúnen, ¿verdad? O sea, están diciendo que están prohibidas las reuniones grandes, y hay quienes hacen reuniones entre amigos y cuestiones así en casas particulares, cuando realmente ese no es el sentido de del toque de queda ni del estado en el que estamos. Muy bien, muchísimas gracias, Pin. Vemos por acá, por la 12 avenida de la zona número 1 de Quetzaltenango, se le llama también por acá Avenida San Nicolás, porque así se le conoce este lugar de la 12 avenida de la zona número 1. Recorriendo siempre nuestra bella ciudad de Los Altos, Quetzaltenango. Este es el Parque Central, así es el Parque Central, donde podemos visualizar una gran cantidad de palomas, por Dios santo. Aquí las personas quienes hacen el gran favor de regalarle también alimentación a las palomas, hoy por hoy no vemos estas personas porque está completamente desolado el parque. Imagínense, es un sábado 15 de mayo del año 2020, donde vemos que no hay una sola persona en la carretera, algo que se ve bastante difícil. Sin embargo, nosotros también estamos en este caso apoyando mucho la opinión de algunos medios de comunicación, como también de algunos periodistas. El presidente de la República de Guatemala es bueno para suspender todas las actividades laborales a nivel particular, a nivel interinstitucional, como también a nivel privado. Sin embargo, él no es capaz de cubrir el sueldo de las diferentes empresas que existen en Quetzaltenango y en Guatemala. Entonces, señor presidente, usted debe de analizar bien qué debe hacer. Está bien que usted, pues, está diciendo, bueno, quedemos en toque de queda viernes, sábado y domingo. Pero la pregunta es, ¿cómo hace usted para poder, en este caso, que las personas que le están perdiendo empleo, quienes hoy por hoy no están ganando? ¿Por qué? Porque no hay cómo se genera la plata. Definitivamente, de esta manera es como nosotros le preguntamos a usted, señor presidente, cómo ayudar a las empresas. Así que, por lo tanto, pues usted prácticamente es quien trata de actuar de esa manera, pero usted como presidente de la República de Guatemala va a recibir su sueldo y definitivamente vamos a decirle que usted va a recibir más de 150 mil al mes. Eso se puede decir que es parte del sueldo, porque, bueno, no vamos a meternos en contradicciones, pero también los diputados reciben su sueldo de 35 mil. Al decirlo de esta manera, siempre nos amparamos en los artículos 35 y 36 de la ley de nuestra Constitución. Entonces, no es nada más parar las empresas. Tenemos que pensar que sí es cierto, la salud es importante, es primordial. Primeramente es Dios, luego la salud de cada uno de nosotros. Sin embargo, a través de la razón que nosotros queremos que usted tenga, a través de sus asesores, es hay que equipar bien los hospitales, hay que equipar bien los centros de salud, hay que equipar bien el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y luego permitir que las empresas privadas trabajen. ¿Por qué? Porque ya se ha indicado que hay más de 500 mil desempleados actualmente dentro de nuestra bella capital. Y luego, aparte de los desempleos, ¿cuántas empresas prácticamente han quebrado por esta actitud? Entonces, señor Alejandro Yamatei, como lo hemos hecho en muchos años, más de 41 años está dentro del medio de comunicación, hay que pensar antes de actuar. No, no es únicamente de paralizar el Estado, no. Hay que ponerse a pensar que tiene que haber movimiento
de la institución privada, para que de esta manera usted tenga en cuenta que tiene que tener todo tipo de argumento para hacer parar nuestro país. Hay muertes, claro, hay contagiados también, claro, pero tiene usted que tener en cuenta cuánta gente está desempleada, cuánta gente prácticamente no tendrá cómo llevar el sustento diario de la familia. Vamos rumbo a Las Rosas, luego a Salcajá, y miramos, posiblemente vamos hasta Cuatro Caminos, dependiendo lo que nos dé por acá nuestra cobertura que tenemos en este día. Bueno, mis amigos, entonces continuamos acá a través de Suceso Informativo, llevándoles a cabo a ustedes la información, llevándoles a cabo el evento de reflexión también que existe. Luego, aparte que usted, por ejemplo, ha hecho parar al comercio a nivel local, nacional, pues entonces le pregunto, señor presidente de la República de Guatemala, ¿por qué no hace usted y vete los impuestos de las diferentes empresas? ¿Por qué no hace usted algo para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ya no esté cobrando el IX? ¿Por qué usted no hace algo para que el bono 14, el aguinaldo, vacaciones e indemnización, debe de tratar de rebajarse cada uno de ellos? No, usted, señor presidente de la República de Guatemala, no ha hecho nada, que la SAT ya no esté molestando a las empresas privadas. Entonces, todo esto hay que analizar. Hay que analizar los impuestos, los sueldos, hay que analizar la salud, pero por supuesto también hay que motivar a las empresas privadas. Es lo que nos llega a través de nuestra mesa de redacción como Suceso Informativo. Así que lamentablemente, ¿verdad?, nada más es decir, bueno, quiero que pare viernes, sábado y domingo las empresas a nivel privado, pero no tiene usted aún las agallas de poder decir, bueno, aquí está el dinero para toda la gente. Mi pregunta es, ¿dónde se han ido los préstamos a nivel internacional? Préstamos de miles de millones. Prácticamente esos impuestos no se ha visto todavía. La cuestión de los impuestos, ¿qué ha sucedido? Definitivamente los impuestos han pasado de la siguiente manera. ¿Ha ido para quién? Para un grupito. Y ese grupito no es todo. Usted tendría que salir en las aldeas, caseríos, preguntar familia por familia, y no lo hace ni lo puede hacer. ¿Por qué? Porque definitivamente aún no ha tomado usted con conciencia esta actitud que tiene. Son de las informaciones que viene a través de nuestra página de Suceso Informativo, con más de 41 años que tenemos estar difundiendo el medio de prensa. Vemos acá un país completamente paralizado. ¿Cómo se va a pagar, como decía, el aguinaldo, el bono 14, la indemnización, las vacaciones, el IX? Es una cuestión tremenda. Dicho lo anterior, ¿qué piensas también al respecto de esto, Pin? Claro que sí, Leopoldo, pues como tú dices, es un desorden, ¿verdad? Porque como mucha gente se está ahora expresando, es de que los únicos que salen beneficiados son los que tienen algún tipo de trabajo en el sector público, que son los que tienen su sueldo fijo, ¿verdad? Y en empresas privadas, ahora la gente que vive del día a día, o comercios que viven de las ventas diarias, realmente estamos todos desamparados, pagando sueldos, y el gobierno no se mira que nos dé una ayuda que sea realmente, que se mire, porque las bolsas solidarias no se miran dónde están, que dicen que están llegando. Los 1,000 quetzales para cada familia, todos se reportan de que nadie ha recibido esos 1,000 quetzales, que iban a llegar en los recibos de luz, y no hay los préstamos millonarios, solo están en las arcas del Estado, me imagino, si no es que ya lo tiene cada quien dividido o separado, ¿verdad? Porque no hemos visto que haya ayuda al país, como tú dices, solo se dan reglas, se paraliza todo y no se ve alguna ayuda necesaria y algo que nos pueda ayudar a todos. Muy bien, bien, entonces el sentir de la juventud, como también el sentir de todos quienes estamos acá dentro de esto, no es fácil. Es una cuestión que se tiene que tener en cuenta, que día con día los niños comen, día con día los mayores comen, día con día todos comemos, mujeres, hombres, niños, ancianos, embarazadas, huérfanos, viudas, en fin, mujeres y madres solteras, quienes hoy por hoy se están tronando los dedos. ¿Por qué? Porque aún no se nota esta actitud positiva por parte de quienes nos están gobernando. O sea, parar el país tal como lo está haciendo actualmente Alejandro Yamatei, creo que no es justo. Entonces, todos ustedes quienes nos están mirando, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, deben de pronunciarse, no deben quedarse callados. ¿Por qué?
porque el gobierno no puede estar haciendo lo que quiere. Que hay que prevenir, claro que hay que prevenir. Cada una de las empresas tienen que tener su propio protocolo. ¿Qué hacer en este caso? Tener alguna alfombra para desinfectar los zapatos, darle gel, colocarse mascarilla. Ahí si ustedes tienen, pues, las empresas con policía, que sea el encargado de hacerlo o alguien encargado del almacén, del restaurante, de la tienda, de la distribuidora, en fin, cuántos negocios existen en nuestro país. Se ha paralizado el transporte urbano y extraurbano. Eso sí estamos de acuerdo, ¿por qué? Porque es mucha la gente que se conglomera. Sin embargo, a través de esta información que estamos dando, no es posible. Por ello, como decíamos, apoyamos a los medios de comunicación, quienes están dando su opinión y también quienes están leyendo la regla de prensa a través de Suceso Informativo. Vamos recto porque tenemos que entrar a Salcajá, siempre con nuestro medio de identificación. Así que claro, nos vamos a identificar en este momentito y preguntándole por acá a los señores agentes qué tal, qué información nos tienen. Señores, somos de la prensa, Suceso Informativo, cuéntenos, ¿hay algún tipo de novedad? ¿Alguna novedad? No hay ninguna novedad. ¿No ha habido gente retenida? No, acá no. ¿Todo bien? Muy bien, seguimos desde el frente. Muchas gracias, así que, por lo tanto, estamos aquí haciendo este recorrido ya en el toque de queda. ¿Se dan cuenta? Cuando uno comienza a hablar con la policía, se quedan callados, hasta mudos se quedan, cuando realmente con la gente particular, sacan unas palabrotas tremendas, pero el caso es así. Así que por lo mismo, estamos entrando desde Salcajá, posiblemente ingresaremos también en San Cristóbal de Totonicapán, pasaremos en San Felipe Xehuyup, en San Andrés, en Olintepeque, Y así estaremos para ir concluyendo prácticamente nuestra actividad. El artículo 35 y 36 de la Constitución de la República de Guatemala nos permite estar en este momento, llevarles a cabo a ustedes la mejor información a través de Suceso Informativo. Estamos tratando también de ver que nos entre un poquito de aire para nuestra cámara y vamos sacando acá nuestra cámara. Un poquito de ruido, pero así va a ser. Aquí vemos que hay otro cerco más de búsqueda, en este caso de la policía de tránsito. Cuando enseñamos nuestra credencial nos dicen pase adelante. Usted está prácticamente en la plena cocina, pero no estamos en la plena cocina, estamos en el centro de Salcajá, miren. Todavía andan personas. ¿Qué está pasando? ¿No estamos acatando las órdenes? Pues yo creo que es ya el razonamiento de cada una de las personas quienes por acá continúan circulando. Menos dos llantas, están con dos llantas. Así que por lo tanto, nosotros podemos mostrarles aquí a ustedes Salcajá, cómo está también completamente desolado este municipio de Salcajá, de Salcahuisqui. Bueno, mis amigos, y hablemos un poquito del alcalde de Salcajá. Este señor también hizo un trabajo del migrante para el centro y lamentablemente le robó todo el espacio a los diferentes locales que en su momento de venta se les dijo que tenían 19, 20 metros de parqueo y este señor lo construyó para peatonal, para hacer ejercicio. Si usted viene todos los días acá, nadie está haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque son muchos los vehículos que pasan con demasiado humo. ¿Cómo se tenía que hacer ahí? ¡Ah! Pero eso sí, ustedes saben de que siempre abajo de la mesa tiene que haber algo. Entonces es una cuestión tremenda. Seguimos aquí en Salcajá, pueden ver ustedes, siguen las damas con su mascarilla fuera de las 11 de la mañana. ¿Qué sucedió? Ya llevamos más de 23 minutos en el toque de queda. Luego por allá vamos a cruzar donde está el barrio El Carmen, que también se mantiene mucha gente, ¿no? Hasta la otra entrada, donde se mira ese salón, parece que para adentro está ese barrio El Carmen, así se le conoce, de Salcajá. Luego salimos, nos vamos a Cuatro Caminos, San Cristóbal, Totonicapán, San Andrés Xecún, en San Felipe Xehuyú, y también, por supuesto, a Olintepeque, y luego vamos a concluir por la terminal. Vamos a ver si nos dejan pasar, porque vi que había una cinta de aislar donde decía no hay paso. Sí, hay paso. Miren estas lámparas que se hizo rumbo a Barrio El Carmen,
Muchos van a decir, bueno, qué excelente, porque así se ve, sí se ve excelente. Pero ustedes no saben que este es el camino que agarra el propio Miguel Ovalle para llegar a su casa. O sea, que son esas cosas que uno dice, ¿por qué? Pero así es. Sigamos entonces, este es el puente que se llama Puente El Carmen. Así se llama. Y pues, este es Algajá, vean ustedes, Algajá, también completamente silencioso. Mis amigos, los invitamos también para que ustedes se suscriban a nuestro canal de Suceso Informativo el próximo domingo, 17 de mayo, vamos a sortear 300 quetzales. ¿Cómo es la mística o cómo se va a hacer? Según la información que tenemos, es que usted tiene que tener en cuenta que yo creo que no hay ingresos. ¿Qué nos podemos meter? Para poder dar la circunvalación por acá del parque El Carmen, también acá en Salgajá. Vean, un parque completamente silencioso por la culpa del COVID-19. Ahora creo que vamos a una cuadra más y regresamos para retornar, porque no hay vía para arriba, parece. Así que no vemos acá las flechas. Son de las que tiene que tener por acá Miguel Ovalle. Tiene que tener sus flechas en cada esquina y decir, esta es una vía, dos vías, en fin. Creo que por acá sí podemos cruzar, exacto. Estamos viendo una flecha, al menos ahí encontramos una. Y pues por acá estamos en Barrio El Carmen, en Salgajá. Amigos salgajenses desde Estados Unidos y otras partes del mundo, España, China, también en diferentes lados donde ustedes nos están observando, por favor comenten, comparten nuestra página y también suscríbanse. Aquí el caballero bastante triste en su puerta, ahí vemos, pues sonrió al menos, como quien dice, voy a salir en la puerta de la calle para ver algo. Sigamos recto, porque para cruzar allá en la otra cuadra, y miramos también la cancha de fútbol y básquetbol, creo, y papi fútbol, que está a un costado. Bueno, aquí está la iglesia católica, y seguimos entonces al frente de Suceso Informativo. Todavía hay jóvenes por acá saliendo. Y sin mascarilla. Y hasta la mascarilla se la quitan. Ahí paremos por acá, preguntamos a la señorita si no sabe que estamos en el toque de queda. No, ¿verdad? Está hablando por teléfono. Muy bien, bajemos acá. Pues es de esas cuestiones que pasan, vean, increíble. Municipio de Salcajá, las personas aún están en la calle 27 minutos después del toque de queda. Así que seguimos adelante entonces, vean ustedes cómo se encuentra por acá, pues Salcajá, donde está el juzgado de paz. En este juzgado tuvimos nosotros un entronque con la Policía Nacional Civil, donde estos señores ingratos nos hicieron el paro, o nos pararon a escasos 4 metros, no puede ser, cuando la ley manifiesta que son 400 metros, no 4 metros. Entonces son esas cosas que molestan realmente, que pasan, pero en fin, es otra cosa. Y aquí nos trajeron a este juzgado, y cuando el policía vio que el juez dio nuestra libertad, se quedó completamente chato, no lo creía. Pero eso solo lo hace Dios, porque si usted está actuando bien, tiene que recibir bien. Seguimos en Salcajá, las calles completamente vacías. Los perros, igual manera, pues están buscando alimentación, porque como no hay ningún tipo de comercio abierto, pues por ahí en la basura van a encontrar, pues porque así se ve. Otros están descansando, incluso quienes trabajan de noche, de día descansan. Muy bien. Aquí seguimos acá entonces en Salca Whisky, Salcajá. Un municipio muy bonito, porque el municipio no cambia, porque la autoridad hace de las suyas. Vamos a entrevistar aquí a este caballero, a ver, vamos a colocar luz de emergencia y le vamos a preguntar qué nos dice. Caballero, Suceso Informativo está reportando, cuénteme cómo le parece esta actitud del presidente, que viernes, sábado y domingo toque de queda al final de cuentas. Yo creo que tenemos que agradecerle a Dios la clase de presidente que tenemos. Es un presidente que ya está quedando en la historia, porque tenemos que hacer caso. Esta enfermedad es tremenda y realmente las medidas son buenas. La economía fatal, pero ¿qué se puede hacer? Si sin vida no hay economía.
Entonces, la situación está en que tenemos que obedecer y agradecer las autoridades que tenemos. Muchas gracias. Aquí en la puerta de la casa. Dios le bendiga. Mascarilla. Hasta luego. Muy bien. Ahí está cada quien con su opinión, ¿verdad, Pin? Hay quienes que dicen que Dios lo bendiga y otros pueden decir lo contrario, pero en fin, cada quien es una persona responsable de sus comentarios. Solo porque venía el vehículo no pudimos seguir hablando más, ¿verdad, Pin? Pero sigamos adelante. Gente como él, gente que queremos entrevistar, que comenten, que platiquen, que salgan ya, como dice aquel dicho del closet, ¿verdad, Pin? Porque hay mucha gente que sabe expresarse y lamentablemente no lo hace porque no tiene cómo hacerlo. Vamos a ver si podemos entrevistar ahí al par de damas, a ver si ellas van a hablar, si quieren hablar, porque todavía andan en la calle. Imagínense ustedes, coloquemos la luz de emergencia para poder en este caso parar y platicar con ellas. Ahí vamos bajando poco a poco. Señora, ya sabe que estamos en el toque de queda, que usted puede ir a la cárcel si sigue en la calle. Ya lo sabe. Ya lleva 29 minutos ya fuera de la hora de toque de queda. ¿Se le fue el tiempo? Sí, se nos fue el tiempo. Muy bien, ¿cuál es su comentario a la gente que nos está mirando en vivo? Ay, que dice que nos disculpa, ¿verdad? Que todos tenemos errores, pero ahorita vamos a nuestro hogar. Muy bien, Dios la bendiga. Entonces, ahí está. La señora dice que cometió un error, se tardó prácticamente haciendo sus compras. Y aquí seguimos viendo los de la empresa eléctrica, aparentemente están trabajando. Cierto, mentiras, no sé. Pero aquí vamos, ¿verdad? A través de Suceso Informativo, dando a conocer todo lo que acontece. Hay más gente en la calle, por Dios santo. Salcajá. Hoy Salcajá como que se nos está quedando un poquito, ¿cómo se puede decir? A la saga, ¿verdad? Se podría decir así, en el sentido que no le han puesto importancia. Y las patrullas, miren ustedes, ausentes. Yo no he encontrado una sola patrulla aquí en Salcajá, si más de que están en la orilla. Vamos a preguntar aquí también, preguntemos poco a poco, bajemos la velocidad. Buenas tardes, mucho gusto, Suceso Informativo les saluda. Ya saben ustedes que están fuera de horario, toque de queda. Ya lo saben. Sí, ya lo que sabemos. Pueden ir a la cárcel si la policía los encuentra. Sí, ya lo sabemos. ¿Pero qué están haciendo para prevenir? Nada. Nada. Muy bien. Es como que se disgustan, ¿verdad, Pin? Sí, ya saben que están fuera de la hora, toque de queda, pero dice que, en fin, ¿qué pueden hacer? Muy bien, vamos rapidísimo a Cuatro Caminos, nos metemos a San Cristóbal, luego a San Andrés Xecún, San Felipe Xehuyú, Olintepeque. Vaya, qué enorme el video, de verdad. Creo que, ¿crees tú, Pin, realmente, qué piensas de la gente que realmente no está acatando lo que se dijo? Prácticamente como que dice, pues a mí no me importa. Pues como tú dices, ¿verdad, Leopoldo? Está mal porque no ponen de su parte en acatar las órdenes, pero también las autoridades, como tú dices, no hay ninguna patrulla aquí que esté velando por ese orden, no hay nadie que los esté llamando la atención también. Muy bien, Pin, así que no andar en vehículo de dos ruedas. Y vean ustedes, el señor, anda en una bicicleta como si nada pasara, ahí va tranquilo. Vemos más vehículos, vemos por aquí, por ejemplo, los señores agentes de la Policía Municipal de Tránsito. Sería bueno que preguntemos ahí un momentito por qué es que no hay patrullas aquí en el centro. O mejor vayamos, porque si no, perdemos demasiado tiempo. Así que vamos entonces por Cuatro Caminos. Estamos acá donde está el migrante, vean. Hasta pronto, nos dice este migrante que está por acá en Salcajá. Es increíble, imagínense ustedes todo lo que hemos recorrido. Apenas llevamos 33 minutos, si fuera tiempo normal en este momento. Aquí hay, miren ustedes, más personas, miren, sin mascarilla, fuera de la hora, toque de queda. Qué irresponsabilidad de muchas personas acá todavía en Salcajá. Vemos todavía personas caminando. Me imagino que algo así va a aparecer en San Cristóbal, algo parecido va a pasar también ahí en otras partes, pero eso lo creo nada más. Repartidores, creo que no tienen sanción, ¿verdad? Más personas, vean, también sin mascarillas. Esto ya es el lado de San Cristóbal, Totonicapán. Entonces, en este momentito, dos alcaldes que han ingerido en algo o no han ingerido en algo. Así que, por lo tanto, vemos por acá también otra señora que viene. Ahí, un jovencito, es un jovencito que viene con su... con su balde de pan, y vemos que definitivamente no le da pena a la hora que está caminando en la carretera. Así que, mis amigos, nuevamente a través de Suceso Informativo estamos hablando
muchas cosas que se tienen que tener en cuenta y que se tiene que, aparte de tenerlo en cuenta, que también se tiene que tomar muy en cuenta las opiniones de diferentes personas. De verdad que nosotros seguimos acá muy contentos, muy felices, sobre todo en estar dándoles a conocer a ustedes todo lo que está aconteciendo acá justamente en las diferentes carreteras. Seguimos pasando. Policía Nacional no, vamos a dar la vuelta en cuatro caminos, luego nos entramos, nos adentramos y luego nos metemos a San Andrés Xecul. Entonces les decía a ustedes que vean más personas en San Cristóbal también en la calle. ¿Será una persona normal? Sí, porque trae su mascarilla. Si fuera una persona mendiga, no sabría usar la mascarilla, ¿verdad? Y dice que no los llevan a la cárcel. Y estamos por acá, justamente sobre el Valle de la Felicidad, San Cristóbal Totonicapán, en el puente que así se le llama, el Valle de la Felicidad. ¿Cuántos jóvenes van caminando? Vean ustedes, es increíble. ¿Cuál es el transporte pesado? No sé. Si también puede trabajar, no. Solo de alimentos y insumos de consumo diario, ¿puede llevar cemento? Entonces, bueno, se queda ahí, entonces varado. Vean ustedes, miren cuántas personas, 5 jóvenes como si nada. Y yo no sé por qué, pero veo la patrulla completamente ausente en diferentes partes que hemos pasado. Está ausente la Policía Nacional Civil. Yo creo que estos señores se están aguardando porque, como ya saben, que también se contagian algunos de los compañeros. Aquí estamos en cuatro caminos. Cuando ustedes escuchan que dicen, por ejemplo, ¡vamos a Xela, a Guatemala, a Huehuetenango, Totonicapán! Algo así por el estilo. Vemos una patrulla en el lado izquierdo de nuestra pantalla. Vamos a parar ahí para platicar con ellos y que nos digan qué novedades tienen, si es que ellos realmente quieren darnos alguna información, porque hay quienes, ya viste, Spin, que huyen de las cámaras y algo así por el estilo. Ahí va un señor como si nada, vea, tendría que ser unos que vaya a ser conducido a la cárcel, pero yo creo que no lo van a hacer. Ahí va en el sector izquierdo como si nada. Habían otros que venían con él, eran como 5 en total, pero realmente vemos que no están acatando la orden presidencial. Mientras tanto, ustedes escucharon lo que dijo una persona. Tenemos que agradecer al tipo de autoridades que tenemos 4 caminos rumbo a la capital, rumbo a Totonicapán, y ahora vamos rumbo a Huehuetenango. Vamos colocando nuestra luz de emergencia y preguntarles por acá a estos señores, ¿hay alguna novedad? Si no nos paran, pues seguimos caminando como si nada aconteciera a través de Suceso Informativo. Creo que vio las cámaras y se contuvo en poder hacernos el alto, ¿verdad? Llevamos ya 36 minutos de lo que es el toque de queda hoy viernes, como algo que queda dentro de la historia también, Pin, que el presidente de la República de Guatemala, el señor Alejandro Yamatei, pues él claramente ha dicho que toque de queda todo el día viernes, sábado y domingo. Solo dio algunas horas para que las amas de casa puedan ir al mercado de barrio, así le llaman. Entonces aquí vamos tratando de llevarles a ustedes lo que acontece en Quetzaltenango, Salcajá, San Cristóbal, Totonicapán. Luego vamos a ver los demás lugares en donde nos vamos a recorrer. De verdad que muchísimas gracias, mis amigos, por estar presentes a través de Suceso Informativo. No hay, entonces en la otra calle posiblemente podamos entrar en San Cristóbal, y si no se puede, pues entonces, ¿qué podemos hacer? Más no se puede hacer. Aquí tendríamos que entrar atrás de la iglesia que existe aquí, y vemos que también está tapado, no se puede ingresar. Así que colocaron, como quien dice, una especie de cadenas, especie de banderines, donde dice, vamos a botar en la otra entrada. Sin la otra entrada no podemos, pues definitivamente tenemos que regresar nuevamente y veremos si sí se puede ingresar también en San Andrés Xecul. Mientras tanto, vemos que no se puede ingresar a San Cristóbal Totonicapán, y es que la otra entrada también es bastante difícil de entrar, pero vamos a intentar si no hay cerco. Yo pienso que hay cerco porque hay en estas dos entradas, como no va a haber en esta otra entrada, pero vamos a ver si no hay, si nos adentramos exacto en la otra entrada que está allá.
sí se puede, si no, pues no. Aquí tendría que ser en esta entrada. No, no se puede. Está tapado, demos la vuelta en la gasolinera y regresamos nuevamente a nuestro lugar, a nuestro destino, para que de esta manera, pues definitivamente, vamos a San Andrés Xecul, San Felipe Xehuyup, siempre y cuando que no tengan ahí algún tipo de obstáculos. Así que aquí vamos entonces, amigos nuestros, sobre la carretera que conduce a San Francisco el Alto, a San Cristóbal Totonicapán, y por supuesto, vamos acá con la actividad informativa. Queremos agradecer muchísimo, pero muchísimo, a quienes tan amablemente se han suscrito a nuestro canal. Mis amigos, queremos que ustedes comenten, pero por favor comenten qué piensan de la actitud del gobierno que colocó toque de queda viernes, sábado y domingo desde hoy 15, 16, 17, el 18 se va a reaperturar los comercios de 5 de la tarde para las 5 de la mañana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo piensan? Y aparte de eso, pues quiero contarles de la misma manera que lo piensa hacer unas 2, 3, 4 semanas más. Eso prácticamente tiene bastante molesta a la gente. Pero ustedes comenten, mis amigos, comenten, porque sí nos interesa que ustedes sean los encargados de dar a conocer todo lo que acontece en sus lugares. A la hora de comentar, por favor, digan también: soy de tal parte, vivo en tal parte, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Vean cuántas personas vienen caminando como si nada pasa, y en la Policía Nacional Civil no dijo nada ni los detuvo. Y entonces ahí no hay antecedentes, no porque nosotros estemos de acuerdo que detengan a alguien, no, de ninguna manera. Simplemente acatar las órdenes, las cuales pues no vemos que se está acatando actualmente. Así que a través del suceso informativo, como siempre, seguimos acá sobre la calle que es Cuatro Caminos, y definitivamente vemos que no hay algún tipo de, más que todo, algún tipo de información que se tenga con respecto a la detención de vehículos y de personas quienes no llenan, en este caso, el requisito. ¿Cuál es el sistema que está pasando entonces? Es eso. No están acatando las órdenes, que hora de toque de queda es cuando ya no tiene que estar andando nadie en la carretera, y sin embargo acá lo están haciendo. Mis amigos, muchísimas gracias de verdad por estar a través de nuestro canal de YouTube, Suceso Informativo. Vamos a ingresar ahora en San Andrés Xecul, siempre y cuando sí se pueda, porque el ingreso es este lado donde está San Cristóbal, pero tal vez ahí no, y podemos meternos, como quien dice, en la calle que está para salir, y de esa manera poder ingresar a San Andrés Xecul, siempre y cuando que no haya un cerco más adelante. Sí lo hay, regresaremos, pero es la información que tenemos para cada uno de ustedes a través de Suceso Informativo. Seguimos entonces acá, en aquella calle donde yo digo que nos matamos, porque definitivamente ahí vamos con la información. Vemos aquí los señores policía de tránsito, así como que algo raros, y algo, aparte de ser raros, también pues vemos todavía personas comprando acá, entrando a San Andrés Xecul. No, increíble, ¿verdad? Pero sigue siendo San Cristóbal. ¿Qué comentas al respecto, Tim, para que la gente no se aburra de una voz? Pues sí, Leopoldo, fíjate que lo que nos hemos dado cuenta también, que en las comunidades más rurales es donde se ve esto, que la gente no, o sea, como que hay menos control, menos concurrencia de la policía, entonces la gente también puede hacer lo que quiera, ¿verdad? O sea, seguir su día normal sin tener que acatar las órdenes que dio el presidente. Sin pena y gloria, dirías tú. Así es. Muy bien. Estamos ingresando aquí a San Andrés Xecul, en donde nosotros pues podemos darles a conocer a ustedes cómo se encuentra por acá. Mis amigos, si nos escapamos, por ejemplo, de este medio que es YouTube, nuestro canal, por favor, les pedimos que pasen al canal de Facebook, que ya vamos a transmitir en vivo dentro de pocos instantes.
Así que mientras tanto, muchísimas gracias de verdad a ustedes quienes se siguen suscribiendo a nuestro canal de Suceso Informativo. Aquí está el mecánico, miren, trabajando como si nada, más gente también alrededor de la tienda. Qué increíble, ¿verdad? Sé que no hay prácticamente un control. Miren, el señor por acá va tranquilamente como si nada pasara. Ahora bien, si la Policía Nacional Civil no pone orden, esto va a continuar así. Entonces, ¿de qué sirve el toque de queda si la gente no se queda en su casa? Vamos a pasar al menos en el casi cerquita del centro de San Andrés, agarramos por San Felipe, para que de esta manera ustedes puedan tomarse el concepto cómo realmente está nuestro país y sobre todo recorriendo las diferentes calles y avenida. Hoy traemos a Pin, que nos está también acompañando con el relato a través de todo lo que está aconteciendo. Con la diferencia, fíjate, Pin, que en YouTube hay más nitidez de las imágenes que en Facebook. ¿A qué crees tú, a qué se atribuye esto? Pues es que me imagino que porque YouTube no comprime tanto el video, no, que Facebook, para que el video sea más, o sea, no ocupe tanto internet, lo comprime, le baja la calidad. Ah, a eso se debe entonces. Así, así es. Muy bien. Así que mis amigos, casi estamos concluyendo nuestra transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Les repito, por favor, mientras más usted aconseja a sus amigos, a sus familiares, que se suscriban al canal de YouTube en Suceso Informativo, estarán entrando al sorteo del primer lugar, 200 quetzales, que creo que no quedaría mal, ¿verdad, Pin? Para el próximo domingo 17 de mayo, para invitar a la señora madre para más de 5 churrascos y cuesta 65 quetzales cada uno. Así es, pueblo, sería una buena oportunidad, por supuesto, y todo a base de que se suscriban y estén, por supuesto, acompañándonos ya en el canal de YouTube de Suceso Informativo, y podrá ganar un bonito premio en efectivo para poder usarlo como mejor se le haga, o con la madre, como diría Leopoldo. Muy bien, bien. Así que, mis amigos, estamos ingresando a San Andrés Xecul. Para que ustedes digan, ala, pero qué mala gente, que por qué cortó la transmisión entrando, quiero ver el centro. Entonces, mejor vamos hasta el centro, y pasando el centro es como nos vamos a pasar en Facebook. Estamos entonces en nuestro canal de YouTube como Suceso Informativo. Ya sobrepasamos a los 100 suscriptores y apenas tiene algunos días el canal que empezó a funcionar, porque se creó el canal hace más o menos como 2 años, se podría decir, en el año 2018. Quien nos ayudó a la creación es nuestro tocayo Leopoldo Bryan, nos ayudó a crearlo, y ahora pues esto está excelente. Luego pues hemos colocado alguna imagen ya diferente de Suceso Informativo, también hecho por el ingeniero Luis Fernando Hernández Velázquez. Y acá nos acompaña, por supuesto, también Víctor Efraín Leopoldo Hernández Velázquez, más conocido como Pin. Pin, dile a la gente cómo ves el ingreso a San Andrés Xecul. Pues se ve muy, en la mera entradita había gente y todo, pero ya por acá se mira muy calmado, no hemos visto gente ni negocios abiertos, ya tiene un par de metros, unos 500 metros, un kilómetro, es que hemos visto ya sin afluencia de nada. Muy bien, así que por lo tanto, ojalá y se tome las medidas respectivas en tratar por todos los medios de no salir de su casa. Todos completamente aguardaditos, hay quienes en la terraza, pero acá no vemos a nadie aún. Creo que tienen abierta la puerta solo para que entre viento, y de ahí nada de estar en la ventana del segundo nivel. Seguimos avanzando entonces, vamos a tratar de sostener acá el aire frío que está dentro, porque hay un calor tremendo acá dentro del vehículo, y venimos con nuestro traje completo, fíjate. Para mostrar, bueno, ahí viene un niño, miren ustedes, increíble. El niño debe ser cuidado, pero no, él está ahí con su mochila. Me imagino que está repartiendo pan tal vez, y dirá, yo tengo permiso porque llevo alimentación, posiblemente, ¿verdad? Muy bien, aquí seguimos entonces a través de Suceso Informativo. Tenemos diferentes llamadas también, pero no las podemos contestar porque venimos con las llamadas en silencio, porque de lo contrario no podemos nosotros en este momento ver nada de nada. Así que mis amigos, muchísimas gracias por estar.
viéndonos a través de Suceso Informativo. Lo que podríamos tal vez hacer aún, Pin, es que nosotros queremos mostrar los lugares que ya dije, es que pero pudiéramos regresar a Salcajá, porque ahí tenemos constantes llamadas, entonces queremos ir a verificar, porque nosotros sí tenemos la oportunidad en llegar a ver y luego regresamos ya con Facebook. Así que vamos a dar la vuelta por allá, casi detrás de la iglesia, para que vean la persona. Aquí hay un par de novios también, ahí hablando de cosas amorosas. Y mira cuánta gente hay. Aquí también el joven viendo en su ventana, otros también ahí en su puerta. Y sin mascarilla, imagínense ustedes, qué increíble. Tres alcaldes ya entonces, Pin. El alcalde de Salcajá, el alcalde de San Cristóbal, el alcalde de San Andrés Xecul. Increíble, ¿verdad? La gente como si nada en la calle, por Dios santo. Sigamos recto por allá, hasta donde está la iglesia, damos la vuelta y le enseñamos a la gente de nuestro canal de YouTube que aquí estamos, por supuesto, llevándoles la mejor información a través de Suceso Informativo. Suscríbanse, amigos nuestros, aquí donde está la campana. Suscríbanse, sigamos, sigamos, sigamos. Damos la vuelta hasta donde está la iglesia. Miren ustedes qué cantidad de gente, por Dios santo. Aquí tampoco hay patrullas. Las patrullas están muy ausentes, ¿por qué? No sé, hasta miedo tienen de parar a los vehículos. Es increíble, porque yo creo que tienen también temor ellos en que algo pueda pasar. Donde están los servicios urbanos o extraurbanos, vamos a regresar. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 6 personas en la puerta. Posiblemente hay un difunto, ¿verdad? Ah, es tienda. Aquí, demos la vuelta, por favor, Pin, para que de esta manera podamos darnos cuenta. Aquí también vemos a un amigo que aparentemente es periodista. Eso no es, no lo sabemos. Vamos a preguntarle, ¿verdad? Porque sería bueno que, como dice aquel dicho, nos compartamos nuestros canales a través de Suceso Informativo. Aquí estamos entonces llevándoles a ustedes la información. Vamos a ver a quién está por aquí. Vamos a parar. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Suceso Informativo, transmitiendo en vivo y en directo y a todo color. Le habla Leopoldo Hernández. Bienvenido. Cuénteme, ¿qué tal de novedades hay acá? Vemos mucha gente todavía en la calle. La Policía Nacional Civil no está haciendo su labor. Pues eso precisamente estábamos comentando. Gracias. Estamos a través del medio de 04 Televisión también. Gracias por visitar a nuestro municipio de San Andrés Xecul. Pues hay algunas personas acá, según tengo entendido, tienen permiso, porque falleció una persona en esta familia, pero con la condición de que solo venga el difunto o la difunta, inmediatamente lo deben de llevar al cementerio general. Esa es la información. Es la información que tenemos. Ahora, otras personas, pues en horas de la mañana, varios salieron a trabajar en el campo y no estaban enterados de la información que se dio, entonces algunos apenas están regresando. Y bueno, no tienen la culpa tal vez, ¿verdad? Porque mucha información los confunden y muchas personas también no entendían qué era realmente la nueva disposición para el día de hoy. Que, por supuesto. Ajá. Muy bien, ¿cuál es su canal? ¿Cómo la gente lo puede localizar? Nosotros nos llamamos Suceso Informativo, 41 años ya en la prensa. Mucho gusto, don Leopoldo. Pues estamos a través de 04 Televisión, un medio local de este municipio. Mi nombre es Tony Chang, pues llevándole a las personas pues también la información. Y a Martín Chang no lo han jalado para el medio de comunicación. Ustedes tienen muy bonita voz, él es de acá. Sí, es originario de acá. Ajá. Me imagino que también. No quiere. No sé. No me le gusta estar más en su trabajo. Sí. Muy bien, su nombre me dice, caballero. Tony Chang, conocido. Mucho gusto, Tonito. Dios le bendiga. Hasta pronto, cuídese. Muy bien, ahí está, platicamos con Tony Chang de este canal de televisión a nivel local, dice, ¿verdad? O sea, es un medio de cable. Muy bien, sigamos entonces, Pin. Aquí prácticamente casi estamos concluyendo lo que es la gran parte de YouTube a través de Suceso Informativo. Acá dice que hay un difunto, que por eso es que están prácticamente las personas. Aquí también vemos a más personas y quienes que huyen de nuestras cámaras. Mis amigos, prácticamente aquí finalizamos la transmisión en YouTube. Sigan suscribiéndose a nuestro canal de Suceso Informativo para ganar 300 quetzales este domingo 17 de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lo estaremos dando a conocer en AEMG Tulán y dentro de la estación en FM es Estéreo Tulán 101.1 FM. Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández.